Internet de las cosas es un término moderno, actual, de redes en donde las cosas se conectan a Internet. Las cosas pueden ser sensores, pueden ser actuadores, pueden ser, digamos, un celular. Si nosotros decimos que al comienzo de la Internet las máquinas se conectaban a Internet y luego a eso la llamamos la Internet de las máquinas y luego empezaron a conectarse las personas y eso nosotros llamamos la Internet de las personas, luego aparecieron los pequeños elementos conectados a Internet y a eso se llama Internet de las cosas. Y además el crecimiento de las cosas conectadas o de los elementos conectados es abrumador. ¿Sí? Si nosotros decimos que miles de máquinas se conectaban a Internet, millones de personas se conectan a Internet, las cosas van a ser miles de millones. Bueno, si bien al principio, el término Internet de las cosas es moderno. Antes se llamaba realmente redes de sensores, que era un término que se usaba antiguamente. Las redes de sensores nacieron específicamente con la tecnología RFID, o sea, los tags de conexión entre pequeños dispositivos que usan radiofrecuencia. Ese fue el comienzo. Pero luego empezaron a haber sensores y también actuadores. A eso se conectó, se conoció como redes de sensores. Si nosotros creemos que esas redes de sensores, que pueden ser muchas y conectados en distintas formas a nivel de capa de enlace, se conecta a Internet, se debe usar un protocolo de Internet. Como la IPv4 se está agotando, entonces IPv6 es el protocolo de red normal del protocolo Internet que se va a usar para construir la Internet de las cosas. Yo creo que es fundamental. IPv6 va a ser el protocolo que va a despertar Internet de las cosas, va a llevarlo al nivel de una red global. Bueno, en realidad todavía, usar IPv6 para conectar redes de sensores todavía está en sus principios. Si bien muchas compañías grandes ya han visto que Internet de las cosas puede ser un buen negocio y están, construyendo aplicaciones o servicios sobre Internet de las cosas, en realidad todavía no hay aplicaciones contundentes. Yo puedo dar un ejemplo mío, ¿no es cierto?, que hicimos nosotros. Nosotros empezamos con redes de sensores antes de que existiera el término Internet de las cosas y construíamos redes de sensores para uso agrícola. ¿Sí? Poníamos muchos sensores en unas parcelas. En Mendoza las parcelas son de viñedos principalmente, entonces poníamos sensores en viñedos para lo que nosotros llamamos aumentar la densidad de sensores de medición en una parcela. Pero usábamos un protocolo estándar de capa de enlace, pero la capa de red para arriba hacíamos un protocolo nuestro, propietario, diseñado por nosotros. Hasta que conocimos, estudiamos un protocolo que se llama CycloPAN y entonces construimos nuestra nueva red sobre IPv6. ¿Qué ventaja trae eso? Bueno, que antes solamente nosotros teníamos conectividad hacia el gateway y ahora la conectividad es end-to-end, o sea, desde el usuario al sensor. También escala más, porque tenemos muchas más direcciones IPv6. Y además estamos usando un protocolo estándar. Es la única manera de construir la Internet de las cosas.